sobre el significado de nuestros emblemas de los conquistadores. Comencemos por nuestro triángulo, que representa la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De igual manera, se compone de un trípode de educación, que consta de destrezas mentales y honores de acampada, trabajo en equipo, énfasis en la salud, obra misionera y desarrollo personal y espiritual. Seguimos con nuestra espada, que representa la Biblia. Como sabemos, en una guerra se necesita de buenas armas para poder ganarla. Estamos en una lucha contra el pecado y la palabra de Dios es nuestra arma que nos puede ayudar a salir adelante. Y esto lo podemos confirmar en Efesios 6:17, donde nos habla sobre la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tenemos lo que es nuestro escudo, que representa la protección, y podemos confirmarlo en Génesis 15:1, donde se nos habla y se nos dice que no debemos de temer, puesto que Cristo es nuestro escudo. A menudo la Biblia se refiere a Dios escudo de su pueblo. También podemos confirmar esto en Efesios 6:16, que dice de la siguiente manera: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Después tenemos lo que es nuestro triángulo invertido. El orden de importancia invertido que Jesús enseñó es contrario a lo que el mundo nos enseña. El sacrificio personal coloca las necesidades de los demás por encima de las de nosotros. Ahora vamos a hablar sobre los colores que consta de nuestro escudo. El color rojo, que representa el sacrificio. Y esto lo podemos confirmar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De igual manera, hay otro versículo en el que nos puede confirmar sobre el sacrificio que Dios hizo por nosotros. En Romanos 12:1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros pecados como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. El color blanco, que representa la pureza. En Apocalipsis 3:5 leemos: el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Nosotros como conquistadores deseamos obtener la pureza y justicia de Cristo en nuestras vidas. El oro, que representa la excelencia. En Apocalipsis 3:18 se nos hace la referencia o el consejo y dice así: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. El oro es un patrón de medida. El Club de Conquistadores tiene elevados ideales para poder ayudar a construir sólidos caracteres para el cielo. Y por último tenemos el color azul, que significa la lealtad. Y el Club de Conquistadores, su propósito es ayudarnos a ser leales a Dios y a su reino, a nuestros padres y a la iglesia. De igual manera, se define lealtad como un reflejo del carácter de nuestro verdadero guía mayor, es decir, Cristo Jesús.